Seguimos en este backstage de los 30 años de Radio Cristal 103.7. Y no me encuentro solo, me encuentro con... ¡Los Vivis! ¡Los Vivis presentes en nuestro 30 aniversario! Obviamente aquí la fiesta continúa, la fiesta sigue y la noche es joven. Y es por eso que en esta ocasión, mi querido amigo, oye, pues mira, ya estamos a unos segundos, minutos de subir al escenario, de festejar los 30 años como se debe, ¿sí o no? Sí, a toda la gente de Cristal, gracias por el apoyo, por la invitación. Estamos aquí festejando juntos 30 años de la estación. A toda la gente que se hizo presente, también pueden llegar, aquí hay mucho espacio, mucho lugar, mucha música para el día de hoy, así es que... Felicidades a todos los amigos de Cristal por estos 30 años. Primeros 30 años. Primeros. Se dice fácil, pero ¡ah, cómo han costado! Pues la verdad es que creo que hemos sido testigos de esta bonita historia desde que iniciaron. Y la verdad nos da mucho gusto y mucha alegría que nos tomen en cuenta para formar parte de este bonito festejo de sus primeros 30 años. Exactamente, y sobre todo porque obviamente ustedes ya forman parte de la familia de Radio Cristal 103.7 del Valle de México, pero no es la primera vez que se han presentado con nosotros. Ya como lo reiteran, ya llevan su trayectoria con nosotros, ya han estado presentes en otros eventos y hoy coronamos los 30 años. Bueno, pues a toda la gente de Sonido Cristal, felicidades en su 30 aniversario. Y gracias, gracias por la invitación. Sus amigos Los Vivis estamos muy contentos y compartimos con ustedes este día, esta noche tan importante. Y desearles mucho éxito ya del que tienen. Y agradecerle a toda la gente pues todo el apoyo que nos ha dado, en este caso a sus amigos Los Románticos de América, Los Vivis. Gracias, gracias a todos ustedes. Eso, pues nosotros seguimos en este backstage de los 30 aniversario de Radio Cristal 103.7. Y estos... ¡Ellos son... ¡Los Vivis!